Es igual número 2. Tengo mismo 2. Entonces aquí es ahora menos 4 más 5i. Menos 4 más 5i. El numerador, el denominador de la división es 2 menos. 2 menos i. Y ahí está la división. Sacamos el conjugado del denominador. Aquí ya lo conocemos. Entonces es in conjugado del denominador y cambia nada más el signo del i. Bien conjugado. Y acuérdense, en español es con punto y es conjugada. Ok, ahora sigue el producto. Primero lo hacemos mental. XX menos YY. ¿Sí? 4 por 2 menos 8. Fíjense bien en los signos. Es menos por más menos, es menos 8. Y luego YY, 5 por 1. El coeficiente de este es 1. 5 por 1, 5. Entonces, nos queda menos 8, y luego acuérdense, es XX menos YY. Entonces, menos 8 menos 5, nos quedan menos 3. Entonces, aquí nos debe dar menos 3, ¿sí? La parte real. Luego, la parte imaginaria son cruzados. Entonces, ahora tengo que multiplicar los cruzados. Aquí les voy a poner las indicaciones para que, o sea, para que lo puedan hacer si quieren mentalmente. Primero multipliqué XX. Y YY, y lo restamos. ¿Sí? XX, hasta por aquí, XX menos YY. ¿Ok? Luego, ahora, por otro, y ahora sigue. Y ahora sí, los cruzados, acuérdense, el real por el imaginario y el imaginario por el real, ¿sí? Y estos se suman y eso nos va a dar la parte imaginaria, tomando en cuenta los signos. Entonces, menos por más, menos. Más por más es más. Entonces, sería menos 4 y 10. Entonces, 10 menos 6, menos 4 es 6, ¿sí? Entonces vamos a hacer ya la multiplicación. Entonces, en producto, primero por el conjugado, y nos da menos 13 más 6. ¿Sí? Porque nos daba 10 menos 4, 6, y los XX menos YY nos había dado menos 8, menos 5, menos 3. Está correcto. Ahora aquí nada más el cuadrado, suma de los cuadrados, 4. Más 1. 2 al cuadrado, 1 al cuadrado. Nada más hay que ver los números. Aquí no importan los signos, nada. Nada más 2 y 1. Cada 1 al cuadrado es 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. 4 y 1, 5. Entonces, este es el producto. Toma. 5. ¿Sí? Y ahí está el resultado. Parte real es 13 quintos. Negativo, y 6 quintos, la parte imaginaria. Entonces, aquí está, ¿sí? Como les decía, multiplicamos aquí, real por real, menos 8. Cruzados, 4 por 1, 4, con su signo, 5 por 2, 10. Y luego, imaginario por imaginario, 5 y cuadrado. Este cambio de signo se agrupa con el 8, nos queda menos 3. 10 menos 4, nos queda 6. Y cuadrado, la suma de cuadrados queda 4 más 1, 5, y este es el resultado. 13 quintos negativos, 6 quintos, y aquí la división queda con un decimal nada más, y este es el resultado. Ya nada más vamos a separarlo aquí en Excel con un real del complejo sobre el denominador, 2.6, y luego el imaginario sobre el denominador 1.2,
Y si lo ponemos con el comando un division, de los números complejos que tienen el numerador, coma, el denominador, nos da lo mismo, ¿sí? Y como aquí será una división con un solo decimal, pues es todo lo que nos presenta. No nos pone los 16 ya, no, ¿sí? Ya está el problema. ¿Sí?